Gente, ha llegado el día. Ya estamos con el evento pre-aniversario, realmente solo es un login bonus, pero voy a aprovechar este vídeo para hablar de lo que creo que va a ser el aniversario, de las cosas que espero que traiga, de las cosas que quiero que traiga, y sobre todo de cuándo va a entrar, ¿no? Porque ya prácticamente está confirmado, o debería estar confirmado, ¿no? Con este evento que acaba de salir. Y es que tanto en la versión global como en la versión japonesa hoy, que es algo que me ha llamado muchísimo la atención, ha entrado un evento relacionado con la entrada del tercer aniversario. Hoy todos en nuestra box debemos haber recibido un total de 3 perlitas y vamos a estar recibiendo perlitas hasta el día 10. 3 el primer día, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perlas en un total de 10 días. Cosas que no son normales dentro de los regalos de Naruto Blazing. Ya sabéis que normalmente pues no nos dan perlas, excepto cuando nos dan 500, que ahí es cuando... Bueno, o te dan muy pocas o te dan muchísimas, ya sabéis. Yo creo que realmente lo del regalo de las 500 perlas fue básicamente porque nos las debían, ¿no? Después de tantos logins bastante sosos, nos debían 500 perlas. Así que esperaos en un futuro de que nos vuelvan a dar 500 perlas algún día. Mientras tanto, pues nada, nos tendremos que conformar con este nuevo login de 10 días, 15 perlas. Que está bastante bien, el cual acaba el día 5 a las 5 de la tarde. Es decir, que el día 6, que cae martes, debería entrar el aniversario. Esto es algo que obviamente está prácticamente claro. ¿Por qué? Porque obviamente es un evento de pre-tercer aniversario. Y cuando se acaba el pre-tercer aniversario, debería entrar el tercer aniversario. No descarto que este martes, es decir, pasado mañana... ¿Qué día es hoy? Estamos a viernes. Pasado... quedan unos cuantos días. No descarto que este martes aparezca algo, la verdad. Aunque esto sea un pre-tercer aniversario login bonus, me espero también un pre-tercer aniversario algo. ¿Por qué? Porque básicamente la versión japonesa esta semana la tendría muerta. Al final han tenido razón todas las personas que decían que esta semana no podía entrar el aniversario porque a la versión global nos venía el Phantom Castle. Y tienen toda la razón del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la versión japonesa no tiene absolutamente nada. También mencionar que se ha abierto hoy la Five Kage League para pelear por ese Pain. Habrá que darle caña. Y que no han cambiado las recompensas, que era algo que nos preocupaba a muchísimos jugadores. Pero no, no las han cambiado. Los 5.000 primeros siguen consiguiendo a ese Pain o a cualquier personaje que sea de la Five Kage League, en este caso Pain, así que bastante perfecto. Pero bueno, lo dicho, en la versión japonesa la semana que viene no van a tener nada. Nosotros sí que vamos a tener el Phantom Castle de Guruguru, que aún me falta hacer su análisis de personajes, pero la cosa es que nosotros sí vamos a tener algo que hacer, mientras que ellos no. El evento de Izumo, sí, el evento de Izumo deberían tener, ¿no? Porque sí, creo que ellos lo tienen otra vez. No lo sé, pero la cosa es eso, que creo que ahora mismo no van a tener absolutamente nada. Pero bueno, por mí mejor, ¿no? Por mí mejor, en el punto en el que, bueno, supongo que tenemos una semana más para reunir perlitas, tenemos ese Phantom Castle. Y luego, para el aniversario, pues vamos a empezar a hablar de las cositas que creo que van a entrar. Mis predicciones, mis expectativas de temas de eventos, de regalos, de todo. No voy a hablar de login bonus, no voy a hablar de login bonus porque ya sabéis que lo mismo te dan estas 15 perlas que te dan dos. Luxury login bonus, ya lo sabéis, en este caso ni siquiera pone Luxury y han dado 15 perlas. O sea, han dado más perlas que en muchos logins que ponen que son lujosos. Pero bueno, ya sabéis el meme, es lo que hay. Pero la cosa es eso, que no voy a hablar del tema de regalos, del tema de lo que viene a ser login bonus. Sí que voy a hablar de lo que espero que metan como tal que sea gratis, porque esto es algo que todos esperamos realmente. Vamos a empezar y vamos a hablar de lo que va a venir, porque supuestamente debería durar todo un mes. Empezaría el día 6 y yo imagino que va a durar hasta el día... pues no sabría deciros, quizás hasta el día 27, incluso hasta el día 3. Me espero 2 semanas de Blazing Festival y 2 semanas de Blazing Bash, que es básicamente lo que han hecho durante el resto de aniversarios. Que es básicamente 2 semanas con 2 banners de Blazing Festival, uno de una cabeza de cartel y otro con otra cabeza de cartel con personajes promocionados distintos. Pues imaginaos, por ejemplo, que sale un nuevo Naruto, pues ese Naruto tiene en su banner a Ledo Hashirama, tiene su banner a Dominato, mientras que sale un Sasuke, y en ese banner pues tienes al Hashirama y al Madara doble Rine, tienes también a un Obito Tocho, etcétera, etcétera. Me explico, ¿no? Pues básicamente me espero algo así. Sinceramente, los personajes de aniversario, esto es algo que también me lo habéis preguntado muchísimas veces durante los directos, es algo que no me molesta repetir, aunque ya, bueno, aprovecho y lo digo en el vídeo y así que quede claro, mi opinión o mi predicción para los personajes de aniversario, aunque sea triste, es un Naruto y un Sasuke, y es que básicamente
Ya lo hemos visto en anteriores aniversarios. Tuvimos el primero el Sasuke Rinne y el Naruto Six Path. En el segundo tuvimos los dos Final Valley, Naruto y Sasuke. Y básicamente parece que van a seguir con esa temática. Personalmente, me gustaría que no. Pero dos cosas. Es lo más normal del mundo. Y tres. Básicamente. Parece que están copiando al Shinobi Collection. El Shinobi Collection es un juego que está solo en versión japonesa, cosa que me duele porque me gustaría jugarlo muchísimo porque tiene cartas realmente preciosas. Pero la cosa es que, básicamente, los dos aniversarios que hemos tenido de Naruto Blazing han coincidido con los dos primeros aniversarios de ese juego, que es el Naruto Shinobi Collection. Si queréis echarle un ojo, pues lo tendréis por ahí, seguramente podréis encontrar las imágenes. El primer aniversario de ese juego fueron Naruto y Sasuke, Naruto Six Path y Sasuke Rinne. El segundo fueron, según me han comentado, Naruto y Sasuke de Final Valley, de la pelea del Valle del Fin. Y aquí vienen los siguientes Naruto y Sasuke, que es mi predicción y que es algo que personalmente me agrada por el Sasuke. ¿Por qué? Porque deberían llegar Naruto The Last y Sasuke The Last. Dos cartas o dos personajes que me encantan. ¿Cuál es el problema? Que ya hay un Naruto The Last dentro del juego. Y esto es algo que me echa un poquito para atrás. Porque ese Naruto The Last, personalmente, me gusta bastante. Y obviamente sacarían un Naruto The Last que no tuviese nada que ver con ese. Y que sería muchísimo mejor. Pero vamos, le pegaría mil millones de patadas. Pero viene el Sasuke, ¿no? Viene el Sasuke que... El diseño de Sasuke The Last también me encanta. Con el turbante me parece una preciosidad. Y básicamente eso puede abrir a la posibilidad de que salgan más personajes de The Last, lo cual me mola porque los diseños de The Last empiezan a ser bastante, bastante bonitos. Luego ya los diseños de Boruto, etcétera, etcétera. De Boruto, sinceramente, yo creo que no va a salir nada. ¿Podría ser? Sí, pero yo apuesto más por The Last, por el arco de The Last, algún evento de The Last, quizá ¿cómo se llamaba? ¡Ah, no va a salir! El señor que le roba los ojos a Hanabi. No va a salir. Quiero mirarlo, vengo enseguida. Toneri, que no me salía, por Dios, qué mal lo he pasado. Un Toneri que podría ser un personaje de evento de aniversario, aunque sinceramente no me llamaría tanto la atención como si fuese algún personaje más importante. La peli de The Last me flipa, pero no deja de ser una peli, no deja de ser algo que forma parte de algo que no es la historia principal de Naruto. Entonces es posible que no lo hiciesen, pero también es bastante posible teniendo en cuenta que, bueno, tiene bastante fuerza la teoría de que los personajes de aniversario sean tanto Naruto como Sasuke The Last. Así que, ¿qué es lo que va a tocar? Esperar. Pero bueno, no tengo yo la verdad absoluta. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros que podría llegar. Muchísima gente sigue insistiendo que cree que es Boruto. Sinceramente yo creo que no, pero bueno, todo es posible. Pero bueno, también vamos a hablar de lo que me gustaría que llegase durante el aniversario. Y básicamente voy a hablar de número de eventos. No de nada más, porque no puedo decir el evento de esto, porque es algo totalmente arbitrario, totalmente que vamos, podría decir un evento de Jinkaku y Kinkaku. Estaría inventándomelo, pero a saco, porque no tiene ningún tipo de sentido y no tendría correlación según lo que pienso que va a salir. Sí que es cierto que podría decir, teniendo en cuenta que creo que va a salir Naruto The Last y Sasuke The Last, que saliese un Super Impact de Toneri, o un Super Impact de, yo qué sé, de algo, que tuviese relación con The Last. Básicamente lo único que se me ocurre es Toneri, pero bueno, habrá que esperar para confirmarlo. Pero ¿qué es lo que os puedo decir que llegará seguro? Un Super Impact relacionado con los dos personajes del nuevo Blazing Festival, que ya veremos cuáles son. Luego, me espero otro Phantom Castle. Sí, otro Phantom Castle. Básicamente, para el mes de aniversario me espero un evento de cada. El nuevo Ninja Road, que entrará y básicamente durará todo el aniversario, aunque sinceramente, teniendo en cuenta que se acaba esta semana, no sé qué van a hacer, porque me gustaría que el evento de Ninja Road entrase junto con el aniversario, y el aniversario no va a entrar esta semana, sino que va a entrar la siguiente. Con lo cual, no sé, supongo que lo contarán como evento aniversario, pero bueno, lo contaré yo también. Tenemos en cuenta que este Ninja Road, que va a entrar la semana que viene, o este martes, mejor dicho, que también será el Ninja Road de aniversario. Así que contemos con él, contemos con esas 30 perlitas, contemos con otras 20, 30 perlitas básicamente del Phantom Castle, que de nuevo entrará, espero, porque nos están acostumbrando últimamente a que tenemos un montón de Phantom Castles. Y sí, básicamente la semana que viene tenemos otro. Pero yo creo que durante el aniversario vamos a tener incluso uno más. Aparte de eso, también tendremos seguramente una Fight Kage League, una Qualifier League con algún personaje súper tocho seguramente. Bueno, sí que es cierto que los personajes de Fight Kage League son bastante tochos por norma general, pero yo me creo que este espero que este seguramente vaya a ser muchísimo, muchísimo mejor. Y por último, y no menos importante, el tema de los multis. Obviamente, el tema de los banners, de los multis, es algo muy controvertido porque está la gente que piensa que la van a volver a cagar como en el segundo aniversario y la gente que piensa como yo que no van a ser tan imbéciles, que ojo, todo es posible, no van a ser tan imbéciles de volverla a cagar.
Espero que no salgan banners sin steps. En el caso de que salgan banners sin steps, no tiréis. Sí, será una celebración de mierda, porque, joder, es el aniversario, me gustaría tirar las cartas, las puedo conseguir, bla, bla, bla. Ya nos ha demostrado el juego que en el momento en el que no hubo steps, muchísima gente estampó sus perlas, yo me incluyo, 1700 perlas estampadas, para conseguir uno solo de los Sasuke, de los Final Valleys, que fue Sasuke. Y bueno, luego aparecieron en 15 millones de banners y ahora aparecen en todos los banners de Blazing Festival prácticamente, y algunos de ellos incluso promoted o algunos banners solo con ellos promocionados. Así que, si salen personajes de aniversario o si llega el aniversario y no hay steps, no tiréis a los banners, no tiréis. Yo tiraría, seguramente, ¿por qué? Porque tengo que hacer vídeos, porque vivo de Naruto, ya lo sabéis todos. Seguramente tendría que tirar alguna que otra perlita, pero no es lo que deberíamos hacer. No lo es. Así que, mente fría, gente, en el caso de que no haya steps, pero yo sí que creo que van a haber steps. Aparte de eso, como nos tienen acostumbrados, ojalá y espero también haya multis gratis diarios en banners de Blazing Festival, que esto es algo que nos tienen acostumbrados en prácticamente ya todas las celebraciones tochas de Naruto Blazing. Y esto es algo que me mola un montón, porque podría hacer un pequeño sorteíto, y en este caso también haré un montón de directos tirando los multis gratis de dichas cuentas. ¿Qué es lo que haré? Pues básicamente crearé un total de 10 cuentas, si es que hay multis gratis, si no, pues no las creo. Crear un total de 10 cuentas en las cuales cada día iremos tirando todos los multis gratis, que básicamente se traducen en, seguramente hay una semana de multis gratis de Blazing Festival y una semana de multis gratis de Blazing Bash, así que tendremos un total de 14 multis, y en esas cuentas pues básicamente las sortearé. Ojalá salgan todas buenísimas, todas tengan los personajes de aniversario, todas tengan unos personajes buenísimos. No es algo que os pueda confirmar ni que pueda asegurar, pero obviamente pues intentaré tener toda la suerte del mundo para que esas cuentas salgan lo mejor posible y que toda la gente que participe en el sorteo para llevárselas pues se lleve una grata sorpresita y una buena cuenta para empezar a jugar a Naruto Blazing. El aniversario es el mejor momento para empezar a jugar de cualquier tipo de juego. Seguramente haya bastantes perlas para empezar, cosas por el estilo, y aparte los multis gratis. Así que si vais a empezar a jugar en este momento, lo que os recomendaría es: ¿tenéis vuestra cuenta que acabáis de empezar? Vale, utilizadla, jugad con ella, tirad multis con ella, pero si os sale mal, en el caso de que haya multis gratis, que esto es algo que ya repetiré más adelante cuando se confirme todo, lo que debéis hacer es lo que voy a hacer yo: coger unas cuantas cuentas, sumonear en todas ellas cada día y quedaros con la que más os guste al final del evento de aniversario. Es algo que es un poco de trabajo, pero bajo mi punto de vista creo que es la mejor opción para tener una cuenta bastante decente de cara a empezar a jugar a este juego. Para cualquier persona que lleve jugando ya bastante tiempo como yo, que son ya prácticamente 3 años, cuidado, cuidado, toda la suerte del mundo, gente, porque nosotros no podemos hacer reroll, tenemos mucho tiempo invertido en estas cuentas, así que sin más, mucha suerte para cuando entre el aniversario. Así que nada, prácticamente fecha confirmada, 6 de agosto, 6 de agosto, ¿cuándo es el aniversario? ¿Qué hace? 6 de agosto, ¿cuándo? Esto no se va a mover de aquí hasta que llegue el aniversario. No se va a mover. Y nada más, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que estéis tan hypeados como yo. La verdad es que no sé si se me nota, pero hoy es que he estado muy, muy atareado. De hecho, el vídeo lo habré subido súper tarde. Pero es que he estado limpiando la habitación. Estaba viviendo en un estercolero. Tenía que limpiarlo ya. Así que nada, de nuevo, muchas ganas de este aniversario. Queda ya prácticamente nada. Recordad jugar por Pain. Recordad que el Phantom Castle entra este martes. Así que aún queda tiempo, pero... gente, el tercer aniversario de Naruto Blazing ya está aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.